Ajedrez de Deporte UNAM. Hoy tenemos el honor de contar con una maestra internacional de ajedrez mexicana. Ella es Ameyalí Ávila y radica en la ciudad de Durango. Hola, Ameyalí, ¿cómo estás? Hola Astrid, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de estar acá en este espacio y pues bueno, esperando que nos la pasemos muy bien en este rato y que pasemos unas risas al menos. Ok, pues bueno, muy contentos, Ameyalí, de que estés aquí. Seguimos en esta racha de euforia con Gambito de Dama, ¿verdad? Que se está Sí. promoviendo muchísimo el ajedrez en todo el mundo y además el ajedrez femenil, ¿no? Por tratarse de una chica. Entonces, bueno, un gusto que estés aquí como ejemplo de jugadora de ajedrez mexicana, que pues bueno, el ajedrez no es uno de los deportes más difundidos en este país y mucho menos el ajedrez femenil, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas ajenas al mundo del ajedrez pues desconocen, ¿verdad? Que haya maestras internacionales mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, pues quisiera que empezáramos con que nos platiques cómo fue que empezaste a jugar ajedrez, en Durango, ¿no? Supongo que cuando eras niña, ¿qué edad? ¿Por qué ingresaste a este mundo? Sí, yo empecé cuando tenía 9 años, que estaba en cuarto de primaria. Y en la escuela donde estaba, el maestro, bueno, necesitaban a una chica, o sí, pues sobre todo chica, que complementara el equipo de ajedrez de la escuela. Así como que hicieron como convocaron a todos y así. Y fue mucha gente, yo me acuerdo que fueron muchos. Y la mayoría se había confundido de que sabía jugar. Damas chinas en lugar de ajedrez, y entonces nos quedamos poquitas, y yo era de las pocas que sabía jugar ajedrez. Solo sabía mover las piezas porque mi papá me había enseñado desde mucho más pequeña, no recuerdo cuándo. Y pues ahí, como que necesitaban a alguien de urgente, yo me llevaba bien con el maestro Juan. Ahí le mando un saludo, no sé si esté viendo esto, pero bueno, le mando un saludo de todas formas. Y ya él dijo: bueno, pues tú ame. Me metieron como de relleno al equipo porque ya necesitaban a alguien urgente. Y él me recomendó a un club. Me dijo, pues si quieres ir a entrenar y no sé qué. Y entonces mi mamá me llevó al club. En ese tiempo se llamaba Club Aladino, que estaba a cargo del maestro Raúl Juárez, que fue mi maestro durante 6 años. Y pues ya a partir de ahí inicié en esto. Ok. Ahora fíjate, para que te hayan dicho, pues bueno, te recomiendo un club. Muchas niñas pueden decir, pues no voy, ¿no? No, no me interesa. A ti si te llamó la atención cuando ibas en cuarto de primaria, si quisiste ir a entrenar, a aprender más ajedrez. Sí, también, bueno, tiene mucho que ver la educación con mis padres, porque ellos siempre como que nos tuvieron ocupados en muchas actividades, si no era en danza, era, o sea, yo estuve en todo en la escuela, ¿no? Participé literal en todo, en bailes, en concursos de oratoria incluso. Estuve en la escolta también, entonces era como que, bueno, a mí me gustaba mucho estar en todas las actividades, y desde pequeño mi mamá era como que, no, ocúpense en muchas cosas, en lo que quieran, y vamos, y por eso fue que ella decidió llevarme. Ok, y la siguiente pregunta es, si había muchas cosas en las que tú estabas, ¿tuviste el mismo éxito? ¿Eres campeona o algo así de sobresaliente? Porque bueno, llegar a ser maestra internacional de ajedrez, pues no es nada sencillo, ¿no? ¿O te dedicaste más al ajedrez que a las otras actividades? No, ya a partir de ahí sí que me dediqué más al ajedrez, porque a mí me gustaba mucho ir al club. El ajedrez en sí no me gustaba tanto todavía en ese tiempo, pero me gustaba ir primero porque quería ganarle a uno de mis compañeros de equipo que me ganaba siempre muy feo. Y Okay. aparte, pues ya había hecho muchos amigos en el club también, entonces me gustaba ir al club por eso, ¿no? No tanto porque me gustara el ajedrez, ya luego le fui tomando saborcito a los viajes, al juego en sí, así que ya luego sí que me quedé. Okay. Pues mira, qué interesante, te ganaba ese compañero y tú dijiste, bueno, yo voy a entrenar para ganarle, ¿no? Sí, Pues porque... Ah, sí, es perdón. una actitud diferente, ¿no? Hay quien dice, siempre me ganan, mejor me voy, ¿no?
Entonces, bueno, ahí combativa, ¿no? Le ganaste a tu compañero. Sí, la verdad que, o sea, yo, en sí yo era la única que iba al club, los demás del equipo éramos cuatro y yo era el tablero cuatro. Y como después como de 2 meses más o menos, ya le empecé a ganar a todos y me pasé a primer tablero. Y ya estuve participando con la escuela pues 2 años más y en los 2 años estuve en primer tablero. Porque era yo la única que iba a entrenar, eso sí. ¿Y eran hombres y mujeres el equipo? Sí, ese año justo cuando entré éramos dos chicas y dos chicos, los demás yo era la única chica. ¿Y ya en secundaria, cómo fue? En secundaria también había torneos, solo que ahí nada más quedaba como que en lo estatal y ya está. No había torneos nacionales en la secundaria, pero sí que teníamos sí, nos enfrentamos con otras secundarias. Y pues ahí también siempre, bueno, ahí ya no era por equipos tampoco, ahí ya era individual. Y pues en sí, en los 3 años creo que solo quedé con 2 oros y una plata, me parece, nada más un año quedé con plata. ¿En Pero sí, eso nada Olimpiadas? más era algo estatal. Eso en cuanto a secundaria, pero a partir de ahí ya empezaste a jugar la Olimpiada infantil y juvenil. Sí, ahí ya yo jugaba más otros torneos. De hecho, cuando estaba, o sea, en el 2011 fue cuando jugué mi primer mundial, que estaba en segundo de secundaria, si no me equivoco. Y entonces ya jugaba más torneos así como por fuera, ¿no? Nacionales y otros. Pues bueno, así fueron tus inicios y ahora permítanme compartirles pantalla porque, pues bueno, vamos a ver un poquito de tu trayectoria, de lo que has ganado y pues bueno, aquí tenemos que eres maestra internacional, has terminado ya la carrera de nutrición. Eres pasante, fuiste campeona nacional femenil en el 2017, fuiste subcampeona nacional en el 2019, ganaste pues múltiples medallas, ¿verdad? En Olimpiada Nacional, fuiste campeona nacional juvenil, fuiste premio estatal del deporte en 2016 en tu estado, que es Durango. Ganaste medallas con tu universidad, 9 medallas representando a la Universidad de Durango, 4 de oro, 4 de plata, 1 de bronce. Jugaste ya 4 Panamericanos, ¿no? 2014, perdón, 12, 14, 15 y 16. Fuiste al Mundial Juvenil en Brasil, has jugado torneos en España, en Linares, en Sevilla, en Gibraltar, has ido a Cuba a jugar el Capa Blanca y pues bueno. Este es el currículum breve de Ameyalí con los éxitos más importantes, pero bueno, ya todos los torneos chiquitos que ganaste y demás nos los vamos a brincar. ¿Cuál sería una de las experiencias que te hayan gustado más de dedicarte al ajedrez de manera profesional? Algo que nos puedas compartir. A mí lo que más me gusta es viajar y conocer gente, ¿no? Que esa es una oportunidad que da el deporte en general, que a mí me parece fantástico porque pues te da mucha cultura, conoces a mucha gente, otros países, otras ciudades y se aprende mucho de eso también. Y aparte, bueno, pues en sí yo disfruto mucho de jugar ajedrez, los torneos. Así que, pues para mí, o sea, sí es como que ir a otros países y conocer, pero pues me emociona mucho estar en torneos y enfrentarme a muchos rivales. Me encanta la sensación que se tiene. Entonces, pues bueno, es una experiencia completamente distinta a cualquier otra, quienes no juegan ajedrez. Lo hemos platicado con otros invitados, ¿no? Que no es solamente viajar por viajar, ¿no? No es viajar como turista, que los viajes como turista son interesantísimos, pero viajar como representante del equipo mexicano, ¿no? Conocer a los apasionados de tu mismo deporte en todo el mundo, pues son experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Sí. Ahora, pues bueno, esto está muy interesante, Meyali, porque
Pues lo que pasa también en la serie de Gambito de Dama, sale la chica ganando premios, ¿no? Comprándose sus cosas, viajando por todo el mundo. Y pues esto es real, ¿no? Esto es real en el mundo del deporte, cuando ya eres de los mejores de tu país. O sea, no crean que empiezas a jugar ajedrez y ya viajas por todo el mundo. Detrás de Que esto, pues hay esforzarse muchísimo, la verdad. así como para ganarle incluso al compañero, pues tuviste que ir a entrenar, ¿no? No es que querer resultados sin hacer nada, ¿no? Hay que esforzarse muchísimo para primero ganarle a tu compañero, después ganar en la Olimpiada Nacional, después hacerte campeona nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y Sí, todo no hay lo que rodea. trabajo por detrás, la verdad. Ajá, Muchas hay horas mucho de trabajo. dedicación que hay que de entrenamiento y constancia, porque más que nada es eso, ¿no? Sí, muy, muy, muy importante para todos los que quieran dedicarse al ajedrez, pues ahí va el mensaje, ¿no? Son muchas cosas muy agradables, pero también muchísimo esfuerzo. Te tiene que gustar mucho para que no se te haga pesado, ¿no? Si no te gusta tanto, dedícate a otra cosa. Si te Lo que te gusta guste, mucho, claro. Sí, exacto, no, ¿no? pero bueno, yo creo que esa es una de las ventajas también del ajedrez, que se disfruta siempre de forma, aunque lo juegues de forma competitiva o simplemente para pasar el rato, al final te engancha muchísimo el ajedrez, es una de las virtudes que tiene, ¿no? Sí. Oye, y pues bueno, también hemos platicado y ahí va la pregunta para ti, no siempre todo es miel sobre hojuelas. ¿Cómo vives las derrotas en ajedrez? A mí en sí no me pegan como tan duro las derrotas. De hecho, creo que solo ha habido un torneo en mi vida que me ha dolido muchísimo, que he estado incluso a punto de dejar del ajedrez, pero de hecho nunca se deja el ajedrez. Ya cuando eres ajedrecista no lo puedes dejar nunca. Y al contrario, ¿no? A lo mejor te pausas un momento, pero luego cuando vienes, vienes incluso con más fuerza, ¿no? Pero pues en sí yo trato de verle la buena cara a las derrotas, que he tenido un montón de derrotas, incluso más derrotas que victorias. Y entonces siempre trato de como de verle la buena cara y aprender de ello. Okay. El del torneo que tanto te dolió, ¿por qué? ¿Qué fue lo que provocó que ese en particular? Fíjate que no tanto fue el torneo, porque pues, a mí nunca me ha dolido, bueno, nunca me he molestado ni nada por perder. De hecho fue ¿en qué año fue? 2016, si no me equivoco, fue en un absoluto que yo participé en ese torneo por primera vez. Era clasificatorio para la Olimpiada Mundial. Era la primera vez que yo clasificaba, que yo participaba en un torneo de estos clasificatorios. Y entonces, pues, también era como que pasé de jugar solamente Olimpiadas a ya intentar jugar torneos así como más profesionales, como este tipo de torneos. Entonces yo cuando llegué al torneo dije, bueno, voy a ver qué sale y ya está, ¿no? Pero resulta que para la última ronda estaba jugando yo en primera mesa contra Diana Real y necesitaba medio punto para clasificar a la Olimpiada. Y bueno, no voy a contar la partida, pero al principio fue un desastre, me dejé un peoncito en la jugada 6, algo así. Y yo lo único que pensaba era de que no, todos van a ver mi partida, porque aparte era de estos tableros electrónicos, ¿no? Que todo el mundo veía mi partida, a mí se me hacía. Yo decía, me van a humillar y todos viendo mi partida. Y después, como que me quedé bien y recuperé el peón y después me fui acomodando y estaba bien de repente. Y entonces le ofrezco tablas en algún momento, en mi turno, obviamente yo sabía que hay que jugar primero y me dijo, no, pues juega. Y yo tenía pues muy buena posición, de hecho, y hice todo un plan maestro según yo, pero a la mera hora cambié de decisión, así de repente, y e hice una jugada muy mala y me quedé mal a partir de ahí. Y al final cuando, bueno, perdí la partida, y al final cuando terminamos me dice que si hubiera hecho la jugada que yo planeaba hacer antes de cambiar de decisión, me hubiera dado tablas al toque, y yo no. Era mejor que no me la dije. Y entonces perdí esa partida, de hecho me quedé con el título de candidata maestra ahí, yo soy candidata maestra, no soy maestra internacional, y después me dicen que si gano esa partida me hago maestra internacional, si hago tablas me hago maestra FIDE, pero perdí, ¿no? Y aparte tuve que jugar desempates para el último puesto que clasificaba
a la Olimpiada junto con la maestra Ivette y con la maestra Yadira. Ajá. Entonces esa derrota me dolió muchísimo, de verdad, porque estuve a nada de poder clasificar y conseguir otro título y demás. Y bueno, sí que me dolió mucho esa derrota. Ya después en los desempates con las dos maestras también fue una locura porque yo le gané a Yadira y luego Ivette me ganó a mí y Yadira le gana a Ivette. Entonces quedamos de nuevo empatadas y tuvimos que jugar otra ronda. Y yo perdí por tiempo, en la segunda ronda ya perdí por tiempo con Yadira, pero sí, ya psicológicamente yo estaba perdida. Y luego, y hago tablas con Ivette, lo que ya me dejó descalificada. Y al final, pues creo que ganó Ivette, clasificó, fue la que clasificó. Y también como que ganó por tiempo en una posición medio perdida, así que también fue una locura esa partida, la recuerdo. Bueno, así son los desempates, ¿no? Tipo penalti. Sí, todo puede Pero bueno. pasar. Ya, pues bueno, siempre me gusta preguntarles este tipo de cosas, ¿no? Como para ver el panorama completo, pero ya no hablemos de las partidas, de la única vez en toda tu carrera, si juegas desde cuarto de primaria, pues bueno, son muchos años de no sufrir por las derrotas, una sola derrota yo te la tengo que Sí, preguntar. me dolió mucho esa derrota, la verdad. Pero más que Dolor. nada, no me dolió perder ahí, sino los comentarios después que me hicieron pues amigos y familiares de que casi, casi estuviste ahí, pero casi. Esos eran los más duros. Y sí, ya después de eso dije, no, es que esto del ajedrez no es para mí y no sé qué. Regresé a Durango y justo estaba aquí una maestra dando un curso aquí en Durango está una maestra cubana, la maestra Yainoris. Y yo ya ni quería ir a entrenar ni nada, decía, no, pues ya para qué. Pero bueno, ya tuve que ir y seguir, ¿no? Seguiste. Ya Oye, después. pues bueno, hablemos ahora de cosas más agradables. Muéstranos ahora sí las maravillas de tus experiencias en el mundo del ajedrez. Veamos tus partidas o qué nos tienes preparado. Sí, ahora tengo dos partiditas aquí que espero que les guste. La primera que les voy a mostrar acá es una que jugué hace poco, la verdad no recuerdo cuándo la jugué. Esta ya se ve bien, ¿verdad? Ahí se ve el tablero. Esperamos un poquito. Ya. Sí, bueno, esta partida la jugué con el gran maestro Alan Pichot de Argentina. Esta fue en unas simultáneas, hace poco en Chess 24, fue online. Okay. Y bueno, es que empezamos con la partida. Bueno, yo voy blancas, yo llevo blancas acá. Me jugó una siciliana aquí, Nagdorf. Tengo que esperar un poco, ¿verdad? Porque hay el delay, que dijimos. Ah, no. No, ah, ok. Solamente cuando hagamos preguntas al público, esperar un poquito nada Ahí. más. Ah, ok. Bueno, aquí va una siciliana Nagdorf, normal. Yo juego con alfil G5 y mi plan de F4. Acá me juega H6, que pues es normal todavía, alfil H4. Dama B6 y aquí le hago A3 para evitar que me coma el peoncito de B2. Porque si lo come, tengo caballo A4 y le encierro la dama. Entonces, pues no se puede comer el peoncito y me hace caballo B7. Caballo de B a B7. Alfil C4 y acá el maestro me hizo G5, pero luego ya analizando, creo que es un poquito mejor esta jugada que es E5. Y de hecho había una partida de Adiván contra Nepo. Y creo que esto también, bueno, voy a mostrar la línea que es un poco forzada y un poco loca también, que al parecer hasta acá todavía es como teoría, ¿no? Estaba por aquí amenazando el mate en F7, torre H7 para defender. Enroque ahí dejándose la pieza, pero hay mucho, mucho ataque. Digo, esto todavía es teoría, pero está bastante loco. Y bueno, hasta aquí es la teoría, más o menos. Aquí Nepo hizo dama F6, que ya se considera mala, pero bueno, esto ya es otra partida, ¿no? Solo para mostrar. Y bueno, acá entonces el maestro me hizo G5, alfil F2, que esto es normal, creo. Dama C7, y acá pues sí que me gustaría preguntarles qué jugada harían
aquí, que pues en sí es bastante típica, pero, bueno, hay que nos digan en el chat. A ver, todos los que nos acompañan, ¿ya están listos? ¿Qué harían? ¿Qué creen que hizo Ameyalí aquí? ¿Cómo van? ¿Juegan y ganan? Pues no ganan, pero pues es pues la ventaja para las blancas. Y pues sí, es una jugada bastante típica. Nos están atacando el alfil de C4, entonces hay que moverlo. Pero pues, ¿a dónde? ¿O qué jugará? ¿Qué otra jugada proponen, verdad? También. Entonces, a ver, público que nos acompaña, veamos qué juegan para no perder el alfil de manera boba, que sea planeado si lo van a perder o no lo Que está pierdan. planeado. Sí. Entonces, esperemos. A ver si escriben por ahí sus opciones. Ajá. Aquí está Mejali jugando contra el gran maestro que se llama, no me aprendí su nombre. Alan Pichot, de Alan Argentina. Pichot de Argentina. 2630, no sé muy bien por ahí Tiene de. 2630. Es una partida de simultáneas, ¿verdad? Pero pues un maestro de 2630 aún en simultáneas, pues bueno, no Sí, la quisiera verdad. verlos ganándole a Kasparov en Aquí. simultáneas. Aquí Adrián, Emanuel y Alex nos dicen alfil por E6, que justo es la que hice. Acá la hice y después me acordé que estaba contra un gran maestro y dije, ay, no, ¿qué hice? Con mayor razón. Dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Acá pues se sacrifica el alfil, pero pues creo que hay bastante compensación. Me hizo dama C4. Y aquí le cambié su alfil para comerme el otro peoncito. Y pues es la pieza por tres peones, pero creo que está bastante compensado. Me hace dama C6 para intentar cambiar damas. Acá dije en él, no quiero, porque si le cambio damas estoy segura que me iba a ganar con su pieza de más. Así que mejor no cambiar damas. Me hace caballo G4. Y acá yo pensé, acá hice enroque, que al parecer es la mejor jugada. Acá yo pensé mucho también jugar F5, pero calculé que caballo por, no, por B5, enroque, alfil B7, y creo que ahí ya se puede enrocar y el negro se queda pues bien. Y pues iba a ser un poco peligroso, podría ser más peligroso para mí, así que lo que yo buscaba era que no se enrocara, ¿no? Por eso al final decidí hacer enroque, aunque me come el pensito de F4, dije, bueno, pero al menos no se enroca. Don Aquí por el actividad. torre por F4, regreso a D4 y su rey creo que tiene muchísimos problemas. Estoy entrando en H8 con jaque, por eso me hace caballo F6, pero ahora permite el jaque en D8, que fue la que yo hice. A la máquina, la verdad que analizando después, vimos que le gusta más, por ejemplo, H4. Sí, hace, sí, no puede ni capturar ni avanzar el peón porque viene un dama E5 jaque y se cae la torre. Y si, por ejemplo, torre por H4, se cambian torres y torre F1 y aquí estoy pues bastante bien. Luego viene también planes como caballo D5 y demás. Y creo que tengo muchísimo ataque acá. Pero pues esa no la vi. Hice dama D8, que creo que es más natural. Rey y E5, que ya después que terminó las simultáneas y todo, y toda la transmisión, vi el video del maestro y sus comentarios, y creo que dijo que esta jugada se le escapó, que esta no la vio. Así que, pues, bueno. Y acá me hace alfil F5. Acá, la verdad, todavía no me creía yo que estaba ganada. Y no sé si lo estoy realmente, pero porque acá, además, me deja la torre de A8, que fue la que hice. Pero yo pensaba que acá me iba a dar mate en cualquier momento. Yo decía, es que no es posible que yo esté ganando aquí, así que aquí me van a dar mate, se decía yo, ¿no? Y entonces de hecho acá el maestro tenía una línea bastante difícil. Él me hizo dama por G2, que está ya
Al parecer me da mucha, mucha ventaja a mí por el material. Y también me comí la torre porque dije, bueno, me como la torre y si no me mata, pues tengo mucho material de más, ¿no? Sí. Acá otra opción también era dama por F6, pero esa no me gustaba, porque después de dama por y peón por sentía como que ya mi ataque se había acabado Sí, y no no. sé, no me gustaba mucho esto, así que dije, bueno, me como la torre. Pero acá el maestro tenía unas tablas súper difíciles, que de hecho yo ni las había visto, con torre F2. Acá mi plan era jugar rey B1, torre por y rey A1, este era mi plan, pero al parecer aquí tiene, por ejemplo, torre por C3 y tablas allí. Me saca perpetuo. Pero había otra línea que era mejor para mí y más difícil para él también, que era torre D6, aquí, atacando a la dama y el caballo. Entonces tiene que dar torre por C2, rey D1. Y acá voy a dejar que adivinen la jugada otra vez, porque es una jugada bastante difícil y que de hecho es la que se le escapó al maestro, según me comentan. Y pues a ver, díganos qué jugarían con negras acá para salvar la partida. A ver, todos los que nos acompañan, ¿qué jugada le hizo a Mejalí, al gran maestro argentino, para ganarle esta partida? Bueno, de hecho acá es como se salva el negro, ¿no? Acá le toca al negro después de rey D1. ¿Y qué jugada aquí harían con negras para salvar la partida? Aquí está en una posición Ah, con bastante negras. difícil. Sí, aquí van negras, es como, pues sí, para... Podrían haber salvado la partida unas tablas, pero no la Ajá. hicieron y perdieron. Que pues... Que no es nada fácil la jugada, ¿eh? Sí, a ver qué nos dicen por aquí. Porque aquí estoy atacando a la dama y estoy comiéndome el caballo también, así que hay que hacer algo que Bueno, amenace aquí cosas. Alex Noguera nos dice que dama por A4, pero pues realmente regalar la dama en A4 se la come el caballo y no pasa nada, ¿no? Entonces, Sí, no, puede ser Alex. esa. Aguas, Alex. Dice Manuel, dama por G2. El problema de dama por G2 es que te estoy comiendo el caballo con jaque y después puede entrar la dama y muy probable por ahí haya mate. De hecho, no sé si hay mate, pero pues no parece que esa sea la continuación. Tiene dama por G2, torre por F6, por ejemplo, si por ejemplo rey G7, pues viene dama F8, por ejemplo, ¿no? Y pues ahí parece difícil para las negras. A ver, chicos y chicas, vamos a dar unos segunditos más. Juega el negro y logra hacer tablas. El negro está perdido, aparentemente, pero tenía aquí una salvación que no vio y por eso perdió. Pero aquí tenía la oportunidad de empatar. Juega el negro y empata. ¿Alguien Parece que ya de la los dos? sacaron por acá, dicen caballo G4. Sí, bueno, esa es la jugada, caballo G4 es la jugada. Por ejemplo, acá también mencionan alfil B4, el problema del alfil G4, supongo que quiera decir. Sí, debió Es ser que me como G4. la torre, ¿no? En C2. Y me como ahí la torre y estoy ganando. Pero sí, caballo G4, aparece un mágico perpetuo. Aquí hago, por ejemplo, torre por dama y caballo E3 con perpetuo. Sí, rey, bueno, jaque, rey E1, caballo por G2 y pues aquí hay perpetuo, ¿no? Donde quiera que me mueva, otra vez caballo E3 y después caballo G4 y ahí A perpetuo. menos que se vaya a F1, Si me voy a queda F1, como. por ejemplo, caballo de nuevo en E3, me puede ir a G1 por torre Mata. G2 mate, le voy a poner, torre G2 mate, así que pues tengo que venirme
hay uno de nuevo, ¿no? Sí. Y el perpetuo ahí. Sí. Era una jugada bastante difícil, la verdad, ahí dejándose de la dama. Sí. Era muy, muy difícil de ver. Pues muy Y bien, Emanuel, Pablo, sí. Ángel, Muy bien, qué gusto. a todos los que vieron caballo G4, pero no la vio, ¿qué hizo Ameyali? Acá me hizo dama por G2, que esta parece que ya me quedo yo con el material de más. Porque, bueno, me amenaza mate en C2, así que hice rey B1. Me hizo dama por. Y quizá podría ser también alfil por C2, pero bueno, me quito. Y aquí estoy bien, entrando en todos lados. Me estoy comiendo el caballo en el DF6. Y bueno, creo que acá estoy bastante bien. Y me comió con dama. Hice rey A1. Caballo B4. Acá también yo estaba jugando ya Poco con tiempo. mucho apuro de tiempo, ajá. Así que yo aquí todavía pensaba que me podía dar mate en cualquier momento y aparte pues por el apuro. Y bueno, me comí acá en B7. Dije, bueno, pues si tengo material de más hay que cambiar las piezas, como dicen. Acá, ahí está. Aquí ya me estoy comiendo todos los peones. Dije, bueno, que no me coma mi torre. Y yo aquí lo que buscaba era como intentar cambiar las damas lo más pronto posible para que ya no me diera mate. Pero pues sí que tengo mucha ventaja acá. Acá, bueno, propuse el cambio de damas, que es lo que yo buscaba. Esa me hizo dama B3, torre E3, tocando dama y también entrando en H3, que fue lo que hice. Torre por H6, me hizo aquí. Y acá yo hice dama D7, que es como la más sencilla, cambiando damas y simplificando ya la posición. Y para quedarme con todo el material, ¿no? Aquí al parecer había una red de mate, que pues también la pueden intentar encontrar. Aquí a partir de esa posición juegan blancas y hay mate en 3, si no me equivoco. Oh, qué interesante. Juega el blanco y mata en tres. A ver, chicas y chicos. En 3 o 4, no me acuerdo. Y en tres o A cuatro, ver, mata, una. todo esforzado, juega el blanco y mata. En 4. Mate en cuatro, a ver Sí, es muy si. forzado todo. Vamos a darles un tiempito. Anoten bien, por favor. Porque aquí viene un dama por D6 y en D6 no hay nada. No se pueden comer nada en Y D6. no les damos pistas. Juega el blanco y mata. Y así es como Ameyali le gana a un gran maestro en simultáneas, pero un maestro de 2600, ¿qué? Como 2630 o parece 2630 de que tiene Ranking. el Entonces, maestro bueno, Pichot. Y yo creo interesante. que en una partida ya él y yo, no sé si yo le ganaría, pero bueno, en una simultánea sí. Aquí lo Se disfrutaste, puede ganar, ¿no? sí. ¿Le ganaste un gran maestro? Bueno, ya con eso es suficiente. Bueno, aquí ya nos dijeron la primera jugada. Está muy bien, pero pues que nos digan la secuencia. Por ejemplo, nos dicen H3 y me voy para F5. Exacto. H3. H3 es la primera, ya le soplaron a todos. Y Sí. pues la única que tiene es rey F5. Bueno, lo voy a avanzar para aquí. 3, rey A ver, F5. chicos, mátenlo. Ahora sí díganos todas, no nos digan una jugada. H3 buenísima, ¿verdad? El peón que no participaba, pues entra. Claro. Y ahora el rey está ahí con pocas casillas para moverse. Vean que solo tiene E4 y E5, comerse al peón y E4. ¿Cómo lo matan?
Bueno, acá nos dieron otra línea que es correcta también, si H3, si se va para G3, pues tenés torre G1, alfil por G, alfil G2 y dama por G2 con mate. Sí, esa es correcta. Pero pues Excelente. va para F5 tratando ahí de sobrevivir un poco más. Y ahora sí que es mate en 3. Y es todo forzado. Aquí dice uno, no sé qué va a pasar, pero estoy nervioso. Verdad que yo sí, así estaba también. Sí, yo fue súper loca esta partida, la verdad. Pues qué bonito estuvo que ganar. Bien, aquí Alex ya nos puso torre F6, que es la jugada. Rey por E5. Si se va para E4, pues dama de 3 y mate. Entonces, rey por E5, dama de 6, que nos puso ahí, todavía no es mate, pero pues aquí ya. Una jugadita con dama E6 y mate. Y Wow. este mate ahí en el centro, súper bonito. ¿Cuándo fue esta Pero partida? esta partida fue. En, ¿cuándo fue esta semana? Pues yo creo que tendrá como un mes más o menos, Hace un quizá. mes. Sí, o un poco Oye, más. pues excelente. Sí, acá Pues yo qué hice bueno. dama de 7, hice, porque no vi ese mate. Ajá. Hice dama por, dije, cambiando las damas y que corone mi peón. Sí. Avancé el peón, me hizo alfil de 5 y torre por, y aquí se rindió el maestro, porque ya. Es torre y aparte ya estoy coronando también, ¿no? Sí. Y acá se rindió. Ok, pues bueno, muy bonita la partida, muy padre ver a una maestra mexicana ganarle a un gran maestro. Y y bueno, en la modalidad que se puede jugar ahora, ¿no? Con la pandemia Sí. solamente en línea. Pero bueno, excelente. ¿Nos vas a mostrar otra partida, Meyali? Sí, una más. A ver si lo cambio ahí, ¿se vio el cambio o no? ¿O se ve, sigue viendo la otra partida? Se ve la otra. Ah, ok. Sí, Entonces dejo todavía de no se ve. compartir y comparto Ajá. de nuevo. Pues Esta mira, sí. mientras la pones, déjame hacer un comercial, decirles a todos los que nos acompañan que, pues bueno, Ameyali está ahí punteando con otras maestras internacionales mexicanas. Estamos esperando una gran maestra mexicana. En México todavía no tenemos grandes maestras. Tenemos grandes maestros, ha habido seis en la historia del ajedrez mexicano y bueno, uno que no tuvo el título porque en su época pues no había esos títulos, que ha sido Carlos Torre, ¿verdad? Muy famoso por todos ustedes, pero pues bueno, hoy es nuestro último programa en domingo, pues bueno, viene el periodo vacacional en la UNAM, no habrá transmisiones en vivo, pero en enero les tenemos unas sorpresas impresionantes. Para quienes no saben qué significan los títulos en ajedrez, podríamos decir que maestro internacional es como una maestría, ¿no? Gran maestro es como un doctorado, más o menos para que entiendan, con la gran dificultad de que para hacer una maestría y un doctorado no dependes del otro. Con que tú estudies mucho, lo logras, acá siempre estás a expensas de que el otro también quiere ser gran maestro, y bueno, solo a uno de los dos se le va a dar, entonces un poquito más, más complicado, porque no depende de uno, y pues bueno, grandes maestros, les digo, se cuentan todavía con las manos de la mano, los mexicanos, México no tiene ninguna gran maestra, entonces bueno, Todavía. todavía hemos presentado ya a muchas, seis, ocho grandes maestras internacionales mexicanas aquí en estos meses. Y el próximo año vamos a empezar en enero con los grandes maestros mexicanos. Ellos no viven en México, uno vive en Barcelona, otro vive en Argentina, otro en Estados Unidos y otro sí vive en México, pero en la ciudad de Mérida, Yucatán. Entonces, bueno, ellos van a estar con nosotros cada domingo, estén pendientes, y después vamos a empezar con grandes maestras iberoamericanas. Entonces va a venir una gran maestra española, una ecuatoriana,
una cubana y se me fue de qué nacionalidad es la otra, pero bueno, ser gran maestro, les digo, es el título máximo y van a estar aquí con nosotros para que nos acompañen. Y bueno, esperando que el próximo año entrenen durísimo nuestras maestras internacionales para obtener el título. ¿Quién Sí, estamos será? aquí. De todas las que han pasado por estas transmisiones, veremos quién será la primer gran maestra mexicana. No importa quién es la primera realmente, con que las 6 o las 8 sean grandes maestras, pero por lo pronto, para incentivarlas, ¿quién será la primera en México? Pues bueno, termina mi comercial y ahora sí, Amelia. Bueno, esta partida la jugué en 2018 en el torneo de Gibraltar. Es contra un maestro FIDE nigeriano, si no me equivoco. Kenneth Odet, creo que se llama. Y bueno, yo voy blancas, yo voy piezas blancas. Era la ronda 5, creo. Y, ay, perdón, esa no fue. Esa no hice. Fue una Caro Kann, y con la variante del avance. Me hizo C5, comí. Esto es teoría totalmente. De hecho, fue también en parte una preparación. Caballo E2, esto es todavía normal. Y bueno, aquí realmente siento que tengo una posición bastante cómoda. Aquí da un poco de miedo que me metan un peoncito aquí en E3, pero pues realmente creo que me ayuda más a mí que al negro, porque pues le bloquea la diagonal al alfil, por ejemplo, ¿no? Y no tengo yo problemas con que el peoncito esté ahí. Y acá, bueno, yo voy poniendo mis piezas para empezar un ataque por el flanco de rey y llevando mi dama por las casillas negras. Primero, pues la torre a la columna. Y acá a mí es donde se me mete el demonio casi. Así que, pues acá también, pues, piensen qué pude haber hecho. En esta posición. Bueno, aquí la mejor jugada se supone que es dama H4, que tengo bastante, bastante ataque, pero esa no fue la que hice. Hice otra, que parece que se va mucho de las manos y que es interesante, pero pues que nos digan qué jugada o qué secuencia de jugada haría acá con blancas. A ver, público que ha estado muy activo esta tarde con nosotros, ¿qué harían? Yo digo que ya nos sopló el 99%. Sí. Una jugada muy agresiva, dijo que se volvió loca aquí, que se fue con todo, que no hizo la jugada conservadora, que era fuerte también. Entonces, a ver, vamos a ver si ya tienen bien puestas las pilas. Sí, bueno, aquí Ángel y Yadi nos dicen caballo F6, que pues sí, es la que hice. Les digo, era mejor esta línea de dama H4, realmente no era necesario el sacrificio, porque con dama H4 tengo bastante ventaja. Después de caballo G6, tengo dama H5, por ejemplo, luego hay planes de pasar la torre, y H6, pues G4 y todo el ataque, ¿no? Entonces no había necesidad de sacrificar, pero pues ahí voy, a sacrificar. Esa me hace peón por, y ahora, ¿qué jugada harían? Aquí nos dicen dama G3 jaque. Dama G3. Quizás si dama G3 simplemente te hacen Rey H8. rey H8 y torre G8, no se pueda defender por ahí. Y después un F5 para cerrar la diagonal. Podría ser, ¿no? Acá hice otra. Que, bueno. Vamos a esperar un poco a ver si encuentran la jugada que hice. Bien, sí, esto fue como una secuencia, no fue nada más como dar caballo G6 y que me coma el caballo y después a ver qué hago, no, esto lo pensé desde antes. Pero Esto bueno, ya. luego la analizamos bien esta línea. Además, se lanzó con todo a Mejali, supongo, Con todo, viendo yo la aquí dije, cronómetro. aquí, de aquí soy. Y aquí Ese dicen pobre rey alfil hay por que H7. alfil por H7.
Bien. Yo dije, pues ya si Segundo di un sacrificio. caballo, pues ya doy un alfil. Esta línea realmente el módulo la como igualdad, literal 0-0. Aquí la jugada buena es rey G7, no comerse el alfil. Oh. Y gracias a Dios se comió el alfil y le dio todo el sentido a mi línea. Pero pues, de todas formas, rey G7 no era nada fácil. Acá tenía que ser dama H4, por ejemplo, F5 y pues pasar la torre, ¿no? Que era uno de los planes principales. Acá, pues para defenderse tiene dos, caballo G6 o torre D8. Bueno, vamos caballo G6 primero. Aquí puedo comer, peón por y torre H3. Y acá al parecer esto es igualdad. Porque, o sea, tengo pieza de menos, pero bueno, es igualdad, ¿no? Aquí, sí, por ejemplo, torre por torre, dama por, lo voy a mover. Torre por, Vale. dama por. Vamos. Y bueno, se puede defender o rey E7. Bueno, si rey E7 tengo el jaque siempre en H4. Si dama aquí, por ejemplo, pues tengo dama H7 y atacando aquí en G6. Entonces, quizá haya una repetición por acá. Ajá. Y esa era la mejor opción para el negro. O acá también tenía torre de 8 para darle la casillita al rey, que esta se me hace todavía un poco más complicada. Y todo esto pues es prácticamente forzado. Dama por, rey E7, dama G5. Y aquí pues en sí ya recuperé la pieza que sacrifiqué. Así que ya al menos mi ataque, si ya no tengo ataque, pero bueno, al menos tengo acá venta y esto ya me marca como pues igualdad y hay que, el negro tiene que jugar con cuidado para no quedarse peor. Así que bueno, esto hubiera sido una buena línea también. Pero como les menciono, Se comió el alfil. gracias a Dios se comió el alfil. Y bueno, ahora sí que me vine con todo, ¿no? Aquí ya. Peón por, se comió en C2 para tratar de venir acá a defender. Y ahora aquí otra jugadita clave Para ganar la partida. para continuar con mi ataque. O sea, que jugarían con blancas. A ver, nos preguntan del público qué pensamos de que sea más fácil conseguir un título del mismo rango para mujeres que para hombres. No sé si quieras contestar primero tú, Ameyali. Más fácil. Pues yo lo que pienso, o sea, no es tanto que sea fácil o porque realmente no es fácil, más bien es como que, bueno, si te esfuerzas, entre más te esfuerces, pues se te va a hacer más fácil, pero no es que realmente sea fácil, sino que te estás Ah, bueno. esforzando, estás dedicando mucho tiempo y al final, pues el resultado se va a dar, ¿no? Bueno, se Entonces, refieren a que, por ejemplo, ser gran maestra más o menos equivale a maestro internacional, ¿no? Y ser maestra internacional no es igual que ser maestro internacional hombre, que porque eso es menos requisitos para ser maestra internacional que para ser maestro internacional. pues acá es el mismo tema de siempre, de por qué hay más hombres jugando al ajedrez que mujeres. Creo que en eso se basa todo, ¿no? También es estos rangos, como mencionan ahí, yo creo que se basa en eso, de que pues quizás sean menos requisitos para motivar a más mujeres, quizá podría ser algo. Incluso también, por ejemplo, ahí las mujeres pueden aspirar a títulos absolutos, que son para hombres, por ejemplo. Pero pues bueno, yo creo que más que nada es por eso, porque por la diferencia de numérica entre hombres y mujeres en el mundo del ajedrez, yo creo que más bien es por eso. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Por ejemplo, en el mundo académico ya muchísimas mujeres, por ejemplo, ¿no? No hay diferencias en tu carrera, que es nutrición, en mi carrera, que es filosofía, es exactamente igual, ¿no? Para hombres y mujeres, porque la brecha que había entre hombres y mujeres en las universidades, pues era impresionante, ¿no? Muchas mujeres no podían asistir a la universidad
Junté hace poco en una plática que Sor Juana le pedía a su mamá que la disfrazara de hombre, ¿verdad? Para poder ir a la universidad. Ese problema está subsanado, ¿no? En cuanto a grandes rasgos, ¿no? Porque todavía sigue habiendo, pero bueno, ya son los mismos criterios para hombres que para mujeres. En cambio, en ajedrez, no. En la época en la que yo jugué de manera profesional, fue hace más de 20 años, había mucho menos mujeres, se ha multiplicado mucho. En mi época, ¿qué les gusta? Que jugaban el 0.1% de mujeres comparado con el 99.9% de hombres. Actualmente yo creo que no llegamos al 10% las mujeres que practicamos o que practican ajedrez, ¿no? Entonces, bueno, es un porcentaje muy, muy bajo. El día que se logre un equilibrio en cantidad, ¿no? Entre mujeres y hombres en el ajedrez, así como en la universidad, por ejemplo, y en otras áreas, pues bueno, ya se podrá quitar esta promoción o este incentivo, ¿no? Para las mujeres. Mientras eso, ¿por qué? Porque hay una desventaja histórica, ¿no? En cuanto a la participación de la mujer en el ajedrez. Seguimos estando muy, muy atrás. No sé, asocia al ajedrez femenil igual que el varonil, ¿no? Entonces yo les ponía como ejemplo la envoltura del Día del Padre, que casi siempre son figuras de ajedrez, nunca van a ver una envoltura para el Día de la Madre en figuras de ajedrez. Entonces hay una asociación todavía, ¿no? Muy fuerte del ajedrez como un deporte masculino. El día que haya un número más o menos similar de mujeres y hombres que se corte, ¿no? Ya que haya una buena difusión, pues bueno, ese día podemos quitar la diferencia de los títulos, pero creo que por el momento sí es importante seguir incentivando el ajedrez femenil y seguir subsanando esa deficiencia histórica, ¿no? Para que haya más mujeres jugando ajedrez. Entonces, esa es mi opinión, esa es la de Ameyali, y a ver, ¿el público nos dijo la jugada o no? A ver, ¿qué dicen por acá? Proponen F5. F5, evitando que la dama llegue a defender. Claro, F5. F5 aquí, una jugada de obstrucción para evitar que la dama venga a la defensa. Y acá, bueno, y también desviando el caballo para que, pues, por ejemplo, después del jaque en G5, pues no se pueda tapar en G6 o algo así. Y bueno, dama, jaque, rey. Y ya la última jugada para ganar. A Que bueno. ver, chicas y chicos. Bueno, por aquí te preguntan a Meyali, ¿por qué crees que casi no hay jugadoras? Pues yo creo que es un tema cultural y, como lo mencionabas, o sea, históricamente el ajedrez empezó para hombres y eso pues sí que ha afectado mucho al ajedrez y ahora lo vemos. Afortunadamente también últimamente cada vez más mujeres están entrando al mundo del ajedrez y sobre todo más importante que se quedan en el mundo del ajedrez porque también luego hay muchas niñas o mujeres que empiezan a jugar pero en algún momento de su vida lo dejan. Por muchas razones, porque crecen, porque ya se hacen madres, porque, no sé, por muchas cosas. Y creo que esa es una de las principales razones por las que nos faltan mujeres y por las que hay muy pocas mujeres jugando. Pero pues eso ya está cambiando. La verdad que es un proceso que lleva su tiempo, pero pues creo que vamos mejorando muchísimo en ese sentido. Ok, pues bueno, aquí nos dicen torre por F5. Bien, torre por F5 y mate inevitable, ¿no? Si se comen la torre, por ejemplo, para alargar un poquito, pues simplemente torre F1, tapando el jaque y pues hay mate inevitable, ¿no? Si se intenta defender el mate en G7 con torre G8, pues siempre está dama H6. Lo voy a mover acá un poco. Y un bloque, siempre está el mate en H6 y es mate inevitable. Y bueno, de hecho acá se rindió, después de torre por F5 se rindió el maestro. Pues muchísimas gracias, Ameyali. Si gustas ya dejar de compartir pantalla para despedirnos. Pues Bueno, espero que les bueno, hayan gustado mis partidas. Son ahí un poco.
Yo creo que sí, se vio en la respuesta del público. Ameyalí, un gusto tenerte con nosotros, un gusto que todos los ajedrecistas y no ajedrecistas conozcan, ¿no?, a una maestra de ajedrez mexicana. Pues bueno, muchas gracias y No, esperamos muchas gracias verte a muy ti. pronto con el título de gran maestra. Ojalá, ojalá. No, muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron ahí en el chat siguiendo la transmisión. Un abrazo a todos y espero que estén muy, muy bien y que la hayan pasado también, que hayan pasado un rato agradable aquí con mis partidas. Pues yo creo que sí, todos muy contentos y muchas gracias nuevamente a Meyali. Los esperamos a todos el próximo miércoles en nuestras clases de principiantes y de intermedios a las 7 de la noche aquí mismo por Facebook Deporte UNAM. Y recuerden que este jueves también es la final de la Liga MX en línea, donde la UNAM es, pues bueno, favorito. Ganaron el primer lugar en la Liga MX de la temporada pasada. Ahora, pues vamos a ver si lo vuelven a hacer. Vamos a tener transmisión en vivo en Facebook Deporte UNAM el jueves. Y pues con esto terminamos este año nuestra promoción y difusión del ajedrez. Gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Los esperamos en nuestras dos últimas sesiones. Gracias por todo, Ameyali. No, muchas gracias a ti, gracias a todos y bueno, muchas gracias, nos vemos. Saludos hasta Durango. Gracias. Bueno, chao. Hasta luego.